buenas tardes. Muy buenas tardes. Pedimos por Alfonso Ávila Martínez, José Luis Baraja Rodríguez, José López Hernández, José Luis Maravilla Torres, Soledad Romero Navarro y esposo, Brandon y Valente Hernández, Gonzalo Ramírez y Catalina Moreno, Juan y Gloria Gutiérrez, Francisco Rojas y Esther Espinosa, Alfonso Moreno, María del Refugio Torres, Alfonso Moreno Torres, Rafael Moreno, Alejandro Mares Tamayo, Emiliano Mares Salceda, Guadalupe Tamayo Flores, Alfonso Mares Tamayo, Socorro y Alejandro Mares Ramos, Santiago Ramos, Refugio Amezcua, Gonzalo Gil Alejandre, Jesús Ruiz Ábalos, María Rojas de Ruiz, Salvador Mendoza Cárdenas, Manuel Hernández Linares, Presbítero Jesús Quintero Medina, Jesús Rodríguez Madrigal, Teresa Alejandre Maciel, Guillermina Rodríguez Alejandre, Ignacio García López, Gonzalo Hernández Pérez, Marta y Carlos Maciel Campos, José Elías Cárdenas García, Francisco Ruiz Rojas, Salvador Cuevas López, Jesús Sánchez Martínez, Joaquín Victoria, Manuel Hernández Linares, Carlos Pérez, Carmen Carriedo, Catalina Espinosa, Emiliano Ruiz, Carlota Pérez y Rubén, Miguel Ángel Gutiérrez Tornero y familia, José Herrera Ceja, Carmen Flores Espinosa, Antonio Pérez Barocio, Manuel Gutiérrez Pérez, Carlota Martínez Negrete, Margarita Negrete, Leobardo y Teresa Espinosa, Ignacio y Berta Espinosa, Carlos Osvaldo Tamayo Ceja, José Navarro Padilla, Soledad Romero Ávila, Jesús Ceja Maciel, Jesús Navarro Rodríguez Romero, José Navarro Romero, Emiliano Chávez Cerda, Alicia Vargas Montaño, Ignacio Vargas Castillo, Abel Bermúdez Gaitán, Chuche Torres y Mari Sendejas, Ignacio Salceda Sánchez en su 29 aniversario, Magdaleno Gerardo y Guadalupe Valencia, difuntos y las ánimas del purgatorio. Descansen en paz. Así sea. Pedimos por la salud de Soledad Álvarez, pedimos por Antonio Valencia Valencia y sus hijos, Leonardo Maravilla y familia, Rosalía Pedrosa Maciel y familia, María Ceja y familia, Rafael Alcalá y familia, la familia García Rodríguez, la familia Maciel Hernández, Jesús Maciel Ceja por salud, la familia González Gómez, la familia Ávila Gómez, Juan Manuel Moreno Torres, María Mares Ramos, Juan Pablo Moreno Mares, la familia Mares Silva, la familia García Mares, la familia Gil Mares, la familia Maciel Mares, la familia Moreno Mares, José Alejandro Mares Ramos, María Ramos Amezcua, y en acción de gracias al Santísimo, la familia Pedrosa Maciel, Miguel López por salud y las personas que nos han pedido una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Pidamos a Dios perdón diciendo yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad.
Te rogamos, Señor, que guardes con incesante amor a tu familia santa, que tiene puesto su apoyo solo en tu gracia, para que halle siempre en tu protección su fortaleza. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Isaías. El año de la muerte del rey Osías, vi al Señor sentado sobre un trono muy alto y magnífico. La orla de su mano llenaba el templo. Había dos serafines junto a él, con seis alas cada uno, que gritaban el uno al otro: Santo, santo, santo es el Señor Dios de los ejércitos, su gloria llena toda la tierra. Temblaban las puertas al clamor de su voz y el templo se llenaba de humo. Entonces exclamé: ¡Ay de mí! Estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros, que habitó en medio de un pueblo de labios impuros, porque he visto con mis ojos al Rey y Señor de los ejércitos. Después voló hacia mí uno de los serafines. Llevaba en la mano una brasa que había tomado del altar con unas tenazas. Con la brasa me tocó la boca diciéndome: Mira, esto ha tocado tus labios, tu iniquidad ha sido quitada y tus pecados están perdonados. Escuché entonces la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré? ¿Quién irá de parte mía? Yo le respondí: Aquí estoy, Señor, envíame. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cuando te invocamos, Señor, nos escuchaste. Cuando te invocamos, Señor,
nos escuchaste. De todo corazón te damos gracias, Señor, porque escuchaste nuestros ruegos. Te cantaremos delante de tus ángeles, te adoraremos en tu templo. Cuando te invocamos, Señor, nos escuchaste. Señor, te damos gracias por tu lealtad y por tu amor. Siempre que te invocamos, nos oíste y nos llenaste de valor. Cuando te invocamos, Señor, nos escuchaste. Que todos los reyes de la tierra te reconozcan al escuchar tus prodigios. Que alaben tus caminos, porque tu gloria es inmensa. Cuando te invocamos, Señor, nos escuchaste. Tu mano, Señor, nos pondrá a salvo, y así concluirás en nosotros tu obra. Señor, tu amor perdura eternamente. Obra tuya soy, no me abandones. Cuando te invocamos, Señor, nos escuchaste. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, les recuerdo el Evangelio que yo les prediqué y que ustedes aceptaron, en el cual están firmes. Este Evangelio los salvará si lo cumplen tal y como yo lo prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Les transmití ante todo lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, como dicen las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según estaba escrito, que se le apareció a Pedro y luego a los doce. Después se apareció a más de 500 hermanos reunidos, la mayoría de los cuales viven aún y otros ya murieron. Más tarde se le apareció a Santiago y luego a todos los apóstoles. Finalmente, se me apareció también a mí, que soy como un aborto, porque yo perseguía a la iglesia de Dios y por eso soy el último de los apóstoles e indigno de llamarme apóstol. Sin embargo, por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido estéril en mí. Al contrario, he trabajado más que todos ellos, aunque no he sido yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. De cualquier manera, sea yo, sean ellos, esto es lo que nosotros, lo que ustedes han creído. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Síganme, dice el Señor, y yo los haré pescadores de hombres.
Que el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús estaba a orillas del lago de Genezaret y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón. Le pidió que la alejara un poco de tierra y sentado en la barca enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: lleva la barca más adentro y echen sus redes para pescar. Simón replicó: maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada. Pero confiado en tu palabra, echaré las redes. Así lo hizo y cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Pedro: a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Luego llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Cómo están? Bien. Bien. En la palabra de Dios encontramos tres personajes muy interesantes. En la primera lectura, Isaías, que es un hombre de labios impuros, se reconoce limitado, pecador. En la segunda lectura nos encontramos a Pablo, que él reconoce la gracia de Dios y se considera como un aborto porque él ha perseguido a la iglesia. Y en el Evangelio nos encontramos con Pedro que se queda con los ojos cuadrados, como se dice, al ver el milagro de Jesucristo. Y se reconoce limitado, se reconoce, Pedro, pues que no lo sabe todo. ¿Quién era el experto en la pesca, Pedro o Jesús? Era Pedro, era Simón, que después fue con el nombre Pedro. Simón fue el experto, era el experto. Él conocía las zonas, las horas más adecuadas para pescar. Y sin embargo dice, trató de pescar toda la noche y fue inútil. Y luego Jesús le propone a otra hora donde no es la más adecuada. ¿Y qué dice Pedro? Confiando en tu palabra, voy a echar la red. Pero está apoyándose en la palabra de Jesús, confiando en tu palabra. Y ya vimos el resultado. Y Pedro se queda anonadado, increíblemente lo que está viendo, y dice que se arroja a los pies de Jesús, y después la propuesta viene: yo te haré pescador de hombres. Fíjense ustedes que todos nosotros no nos libramos del pecado, no nos libramos de las imperfecciones, no nos libramos de que tengamos a esas carencias, pero el Señor Dios no está buscando personas puras, no está buscando personas que nunca hayan cometido un error, no está buscando, sino personas dispuestas a colaborar con Él, dispuestas. Vemos a Pedro, vemos cómo llama a Pablo,
la segunda lectura, y también vemos a Isaías, ¿verdad? Entonces, yo creo que, porque muchas de las ocasiones podemos poner excusas, es que yo soy indigno, es que yo soy pecador, es que yo, ¿cómo voy a seguir a Jesús? Es, aquí la idea es de que, ¿quién está dispuesto a seguir a Jesucristo? Y fíjense que todos nosotros somos llamados a través del bautismo a seguir evangelizando, todos. El cambio de época que se ha anunciado tanto, vemos las consecuencias. Estamos apenas observando las consecuencias de un ambiente cultural, una situación a veces sin Dios. Y a veces haciendo pacto con el maligno. En muchas zonas, en estos días que he estado un poquito más cercado a mi pueblo, con la situación de mi familia, de mi mamá, hay muchas situaciones muy críticas en mi pueblo. Muchas, ¿verdad? Entonces, yo creo que los jóvenes, si nosotros los adultos los dejamos de evangelizar, todos nosotros somos responsables, todos, de haberlos dejado de evangelizar o que se fueran desviando por otros caminos, otras propuestas. Andamos entretenidos, los medios de comunicación nos han entretenido, nos han encandilado los medios de comunicación nos han hipnotizado y hemos abandonado a los niños, a los adolescentes y a los jóvenes, también por su ruta, como ellos quieren. Y nos encontramos con adolescentes que ya es una especie de vicio, que no pueden soltar ni siquiera el celular, y cada ratito ya es una especie, pero a ver, ¿quién lo está evangelizando? ¿Quién lo está enseñando? ¿Quién lo está evangelizando? Recuerden ustedes que también nuestra iglesia como institución hemos perdido este espacio de evangelizar. Recuerden ustedes que en Semana Santa había, cuando estábamos pequeños, había aquellas semanas de evangelización, aquellos retiros cuaresmales, donde citaban a todos los señores, y luego las señoras, y luego los jóvenes, y luego los niños, era formar, catequizar. Hoy nos reducimos prácticamente a veces a la celebración de la Eucaristía, y ahí se acabó. Entonces nosotros, institución también, y todos nosotros necesitamos seguir como evangelizando. ¿Qué es lo que hizo Jesucristo? ¿Por qué se subió a la barca? ¿Qué estaba haciendo Jesucristo? Enseñando a las multitudes. Hoy, papás de familia, hay una gran responsabilidad en ustedes y en todos nosotros, pero ustedes, papás de familia, de educar, de orientar, de explicar muy cerquita de su hijo. Porque nos hemos distraído, se han distraído también los muchos papás de familia. Y ya cuando quieren ustedes corregir a su hijo, ya se le escapó. Entonces, ¿cómo corregirlo con amor? ¿Cómo orientarle, manifestarle el cariño, el aprecio? ¿Cómo hacerlo con palabras adecuadas, en el momento oportuno? Y siempre confiando, poniendo en el Señor, confiando en tu palabra, déjame educar a este muchacho. Confiando en tu palabra, déjame reconciliarme con mi esposa. Confiando en tu palabra, déjame perdonarle a mi esposo. Confiando en tu palabra, déjame hacer un hogar agradable donde se respire tu gracia. ¿Qué decía San Pablo? La gracia de Dios es la que me fortalece, la gracia de Dios es la que me da la autoridad para seguir evangelizando. No son mis cualidades, es la gracia de Dios la que me sostiene. El Señor Dios nos sigue perdonando, el Señor Dios está con los brazos abiertos. En Isaías, aquella brasa que le puso en sus labios, le quitó toda iniquidad, lo limpió, le perdonó sus faltas. En San Pablo, en San Pedro, ahora vemos también cómo San Pedro negó a Jesús y sin embargo el Señor Dios le perdonó y lo puso al frente de la iglesia. Todos nosotros, todos ustedes papás, hay que confiar y decirle, en nombre tuyo, Señor, en tu nombre, déjame educar a estos muchachos. En nombre tuyo, déjame dedicarle un poquito a la catequesis. En nombre tuyo, déjame dedicarle un poquito para platicar con ellos cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus conflictos, cuáles son los problemas también de los adolescentes.
Porque no basta solamente dar dinero, no basta solamente ahí está y compra tus cosas, sino que falta el encuentro con los hijos. ¿Qué piensa? ¿Qué hay? ¿Cómo orientarlo? Y los primeros evangelizadores son los papás para con sus hijos. Y todos nosotros como iglesia, yo pienso que necesitamos una conversión pastoral también para dedicarnos a lo fundamental, que es la evangelización. Fíjense ustedes, se les da el catecismo a los niños, luego la confirmación y luego se nos desaparecen. Ya no los vemos. ¿Por qué? Y luego, bien curioso, las mamás a veces quieren, algunas mamás quieren inmediatamente para quitarme de ese problema ya, que haga su confirmación para quitarme de ese pendiente, así les dicen. Ya aquí, me quité de ese pendiente y ya hizo su confirmación. No es el pendiente de que en ese momento ya se libraron de todo. No, es toda la vida, es seguir orientando a su hijo. Y miren, hoy en la mañana tuvimos la misa de 9 de la mañana. Los que ya van a hacer las confirmaciones venían todos los días, todos los domingos a misa de 9. Ya nomás les dieron el pase que se iban a confirmarse y ya no los vimos en misa de este domingo. Y no nomás es responsabilidad de los muchachos, es los papás también. Ya tenían el boleto, ven, ya no vayas. O yo no sé. Entonces, papás, es una responsabilidad muy grande. Porque ¿qué se ganan ustedes con que reciba un sacramento si después se va a descuidar? ¿Qué se ganan ustedes con que nosotros o todos recibamos la gracia de Dios si al rato no la vamos a apreciar? Por eso, en este domingo que nos hemos reunido, que el Señor Dios nos siga ayudando, nos siga orientando. Confiando en la palabra de Dios, te encomiendo la parroquia de Chavinda. Confiando en la palabra de Dios, déjame, ayúdame a ser más valiente, a sentirme responsable de la formación y evangelización. Porque miren, van a decir ustedes, bueno, pues no es mi responsabilidad, yo qué, déjalo, ya está grande, aquí haga lo que le dé su gana. No, la descomposición social se está teniendo a gran escala, mucha perversidad y maldad. Que por escala, sí, a lo mejor queremos taparnos los ojos, pero muchos jóvenes están metidos en situaciones muy críticas. A veces no quiere ahondar uno en esos temas porque a lo mejor no es tan prudente en las celebraciones, pero ustedes mismos lo ven. La descomposición social, la falta de Dios, la falta de Dios, el hacer lo que me da mi gana, el buscar solamente los intereses económicos o buscar placeres amando poder y olvidar su familia. La célula fundamental de la sociedad es la familia. Si la familia está dañada y tiene cáncer, es que la sociedad está llena de cáncer. Hay familias buenas, hay familias que están orientando bien a hijos, que se le dedican, pero vean ustedes el síntoma de toda nuestra patria. Vean ustedes el síntoma de nuestra patria. Yo voy a rezar ahorita en mi mente por algunas personas de mi pueblo que desaparecieron. Y si son gente conocida, que ya Dios sabrá qué está pasando. Y es una vez y otra vez, y situaciones. Dios, el Señor Dios, ayúdanos ante la situación tan crítica de nuestro país, que nosotros cristianos seamos más valientes, más capaces de ir transformando nuestros hogares, nuestro pueblo, nuestra iglesia. La responsabilidad número uno no es del obispo ni de los sacerdotes, son los papás de familia con relación a sus hijos y nosotros como iglesia de organizar la evangelización. Jesucristo se dedicó solamente a evangelizar y a ser pescador de hombres, que le da la potestad a Pedro. Que el Señor Dios nos bendiga, nos fortalezca
siéntanse muy amados por Dios, muy queridos, muy apapachados y llamados a ser purificados también, como Isaías. Y si los pecados han tocado nuestra puerta, San Pablo es un ejemplo de perseguidor de la iglesia y después de una persona que trabajó exageradamente más que los demás apóstoles, en nombre de Dios. En nombre de Dios, que nuestra comunidad cristiana reciba la gracia y que nos dé la capacidad de seguir evangelizando. Medio minutito de silencio. Pregúntate cómo está tu familia. Si has evangelizado o la has descuidado a tus hijos. ¿Te han atrapado los medios de comunicación? ¿Cuánto tiempo le dedicas a tus hijos? ¿Cuánto tiempo le dedicas a encontrarte con Dios en esa oración profunda? Hagamos nuestra profesión de fe. Pónganse de pie. ¿Creen ustedes en Dios Padre, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen ustedes en Jesucristo, que nació de Santa María la Virgen, murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha de Dios Padre? Sí, creo. ¿Creen ustedes en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos, en la vida eterna? Sí, creo. Esta es nuestra fe, la fe que todos nosotros nos gloriamos profesar. Ahora hagamos nuestra oración universal por nuestra patria, para que juntos sigamos luchando por la justicia, por la paz. Roguemos al Señor. Dicen todos: Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Oremos por toda la Iglesia, que ofrezcamos al mundo un buen testimonio de fe, de confianza y de esperanza en el Señor. Oremos. Padre, escúchanos. Oremos por las mujeres religiosas, consagradas, agradeciéndoles su misión y valentía, que sigan encontrando nuevas respuestas frente a los desafíos de nuestro tiempo. Oremos. Padre, escúchanos. Oremos por los que en el mundo entero sufren la tragedia del hambre, que encuentren la ayuda que necesitan y que las personas de buena voluntad luchen con todas sus fuerzas contra esta injusticia. Oremos. Padre, escúchanos. Oremos por los gobernantes y por los legisladores de México, que electos para servir al pueblo, busquen el bien de todos. Oremos. Padre, escúchanos. Oremos por las víctimas del tráfico de personas, que pronto termine este mal y todos los involucrados hagan con diligencia lo que les corresponde. Oremos. Padre, escúchanos. Oremos finalmente por todos nosotros, que vivamos llenos de fe y de esperanza en Jesús muerto y resucitado. Oremos. Padre, escúchanos. Padre lleno de amor, recibe con agrado nuestras plegarias, te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse.
Oremos para que el sacrificio mío y de ustedes sea agradable, Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos el sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Señor Dios nuestro, que has creado los frutos de la tierra, sobre todo para ayuda de nuestra fragilidad, concédenos que también se conviertan para nosotros en sacramento de eternidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien, compadecido del extravío de los hombres, quiso nacer de la Virgen María, muriendo en la cruz, nos libró de la muerte eterna y resucitando de entre los muertos, nos dio vida eterna. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, y todos los tronos y dominaciones, y todos los coros celestiales, te cantamos el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque echa el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en la comunidad de Chavinda, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Javier Navarro, su auxiliar Francisco Figueroa, y con María la Virgen y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección,
Por todas las personas que dimos lectura al inicio de la celebración, difuntos, descansen en paz. Así sea. Por las personas que viven y nos han pedido una oración en sus necesidades. Y con María la Virgen Madre, Dios, los apóstoles y los mártires y todos los santos, te invocamos, Padre, y te glorificamos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dirijámonos a nuestro Padre Dios pensando en lo que cantamos. Líbranos, Señor, todos los males y conceden la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: mi paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad. Que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor está siempre con ustedes. Y con tu espíritu. La paz para todos. La paz. Si el Cordero de Dios quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. Señor Dios, que quisiste hacernos participar de un mismo pan y un mismo cáliz, concédenos vivir de tal manera que, hechos uno en Cristo, demos fruto con alegría para la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Si gustan sentarse un momentito, por favor. La Escuela Secundaria Federal de aquí de Chavinda nos invita a todos los padres de familia, los que van a preinscribir a sus hijos, será del día 1 al 16 de febrero, de los horarios de 9:30 a las 12 del día. Copia de acta de nacimiento, copia de la CUR y constancia de sexto de primaria. Para el día de la fiesta, el día 12 de febrero, pues si se fijan ustedes que ya es demasiado rápido, con el consejo parroquial se organizó algunas actividades. Se les comunica que los días 8 y 9 de febrero será la colecta en los barrios para recaudar fondos a beneficio de esta fiesta del 12 de febrero. En las puertas de este domingo, saliendo de la celebración de la Eucaristía, estarán algunas personas con unos botes para pedir también dinero para la fiesta. El barrio del Corpus Christi le invita a una taquiza que se llevará a cabo el día 12 de febrero en la plaza principal de 8 a 3 de la tarde a beneficio de las fiestas que ellos ya se comprometieron para el niño y otras fiestas durante el año, de la fiesta del Corpus Christi también. El día 12 de febrero tendremos las tres celebraciones. A las 9 de la mañana serán las confirmaciones, a las 12 del día y a las 6 de la tarde. También se les recuerda a los papás de familia que es importante inscribir a sus hijos en el catecismo de 4 años en adelante. Se tuvo una reunión en la presencia con el equipo de médicos y también se nos sigue recomendando el uso de cubrebocas en los lugares concurridos, el usar gel antibacterial y guardar la distancia y todas las medidas que ya conocemos. Les comparto, les sigo agradeciendo a las personas que siguen haciendo oración por mi mamá. Les comparto que el martes me fui a Ecuandureo, ahí estuve con el señor cura Juan Martín Ochoa. Dije, voy a visitar otra vez a Leonardo Castellanos. Como decíamos cuando estábamos pequeños y estábamos jugando a los encantados o alguna cosa ahí, había una frase que decía, no es atolito, no es cada ratito. O sea que el Leonardo Castellanos, recuerden ustedes, que nos hizo un favor aquí de pagaron a alguien, se pagó, no sé cómo se pagó, después de pedirle a él su ayuda, de 175 mil pesos. Pues aunque no sea atolito, yo me fui a visitarlo, ¿verdad? Para pedir al Señor Dios por la situación de mi mamá y etcétera. En estos días ya incluso me mostró el padre la cuna donde él estuvo y algunas reliquias por ahí. Dijo, bueno, todo en tus manos, todo en tus manos, Leonardo. Intercede a Dios por nosotros y adelante. En estos días mi mamá ya nos pidió que a los hijos, somos 4 hermanos, estábamos 3 ahí, y dice, ¿qué no piensan levantarme? Y la sentamos ahí con trabajos, la sentamos. ¿Qué no me piensan dar de comer? Bueno, ya son signos así, ¿verdad? Son pequeños momentitos, detalles que se alegra uno, pero siempre en las manos de Dios. No sabemos el proceso, la situación, pero seguimos agradeciendo a ustedes sus oraciones. Les doy la bendición, pónganse de pie. Que el Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podemos irnos en paz a vivir lo que hemos celebrado. Demos gracias a Dios. Que pasen un feliz día, una feliz tarde. Igualmente, Padre. Ánimo.
gloria a Dios.